Ramayerazuti, Jesús Sarasúa, To'o Mo, Cornelio Sarasúa, Rasheni San José Iturbide Ntot'i, Mashita Bimui Rajeya, Namo Hnyoto, Ncebe Goho Note Nereta Magito, Viandi Tengu Yamuns U, Tuhni Ne Nu'u de ya tuhni ko ya nikho, bizogi ya paga tenuni, ojo de agua del refugio, rahiyodi san José Iturbide ot'i, geo mra mefin pa mamgo, mehai videge rateha yat'oh, ratuhu rincon numi, todi biboni biba. Raya Keya Ha San Siro, San Luis Potosí, Numu Bima Wazo Pavit Oe Dikehni Bapetsa Ya Shahna Dikehni Neba Penka Rahai Mankaki Madada Brazuhu Cronelio. Bi met kagi gera dada ge bra zuhu Jesús bi metua bi narabede ra zuhu zui. Dimani rincón. Maña ojo de agua jara ya poce ge or antunti ya keya mi zum pavi. El Charico. Si get bu ra sheni San Nicolás habu ya dahni mashei na ati din tege din kehni hana ra maye ge sha shum fi. Ge nu a ot an dunzi ya keya zum pabi ra maye ge sha Shunfi, genu a ot andunti yakeya tumpavi. Ramaye sut it ena genu ra sheni a yam eso bitsata na ra zuti geya mi ot a yapa mi tets a yabotsi. Ne ten a gebi sut a na rabotsi ne binsohni. Haya mini man mi nehma yashuti happy bit fozo. Maba ne ena gebi zuta narabotsi nebi zohni ha ya mini man a mi nehma yazuti happy bit fozo. Maba atzi. Getubu ya ust a mefa ra zuti hanse bi dokuabi ra yam manse be to'o bi hinya kuabi man a ma sa sut i yakai shimitsu nara shui ra zuti mi yo getubu Haya ngu bi munsi ngha ngu shkibeni nebi hoya ya tutski ko narantot i nkhani bi zabi doti ne bi zi sha hanarama je hat oho nebi tso kuabi yak aza hama pa yavie chan Zot ojo, net ojo, da koni get bu, da boho, ran juri, ga yam go. De la antología Lo que nos contaron los abuelos, náhuatl, otomí, ñañú y purépecha, del otomí. La cueva de la bruja.
contada por Cornelio Sarasúa, mi padre. Mi abuelo nació en 1899. Le tocó vivir cerca de los movimientos armados de la Revolución y los tiempos de los cristeros. Su vida se desarrolló en el Ojo de Agua del Refugio, municipio de San José Iturbide, en el estado de Guanajuato. Hombre comerciante, carnicero y labrador, dejó su vida en los cerros llamados El Rincón. Cuando se casó, tuvo que emigrar algunos años a San Ciro, San Luis Potosí. Entonces se fue caminando de este lado de Guanajuato. Luego, después de haber pasado la adversidad, regresó a su terruño. Mi papá se llama Cornelio. Me contó que su papá, quien se llama Jesús, entre los relatos que le contó está este que habla de una cueva y de una bruja. Rumbo al rincón más arriba del Ojo de Agua, hay un lugar de manantiales que desde hace muchos años le llaman el Charico. Muy cerca de San Nicolás, en donde los estados de Querétaro y Guanajuato se juntan. Allí hay una cueva que se encuentra ahumada, la cual desde hace muchos años la llaman la Cueva de la Bruja. Según dicen, en ese lugar, los habitantes del cerro quemaron una bruja que ya tenía días rondando a los niños que allí vivían, e incluso se cuenta que a uno se lo chupó y lo dejó tirado entre los matorrales. A otro más lo intentó perder, pero se dieron cuenta y lo fueron a despertar cerca de las nopaleras. Después de eso, la bruja solo se rió a grandes carcajadas de quienes le habían quitado una víctima. Los habitantes, llenos de miedo, una noche en que la bruja andaba cerca de sus casas, se juntaron como lo habían planeado días antes y se pusieron a rezar la magnífica al revés y a hacer nudos con un mecate, y así lograron atraparla. Y la llevaron a una de las cuevas que están ahí en el cerro, y luego le prendieron leña verde, y aún hoy en día está quemada. Y al acercarse a ella, aún se puede percibir el olor a carne podrida.